y por el eterno descanso de Rosa Antonia Guaipo. Oramos también en esta Eucaristía. Hoy rogamos a Dios por Victoriano Parra, al cumplir 28 años de su partida. También encomendamos hoy en esta misa del Divino Niño, vamos a presentar a la niña Jimena Lucía. Tiene 40 días de nacida y hoy la presentamos al Señor el día del Divino Niño. La consagraremos al corazón inmaculado de María Santísima para que la Virgen la cubra con su manto, la haga invisible a los ojos del mal y goce de paz y bendición durante toda su vida. Y también vamos a encomendar en esta misa una acción de gracias al Divino Niño por los niños Natalia Uzcategui, Tomás Uzcategui y Pablo Uzcategui. Usted ponga en presencia de Dios su intención y ofrezca su participación en esta Sagrada Eucaristía que vamos a dedicar al Divino Niño, que recibimos con un fuerte aplauso en la procesión de entrada. Todos de pie y recibimos al Divino Niño que va entrando a la Basílica. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos reunidos en la Casa del Rey, en el 23º domingo del tiempo ordinario. Nuestra comunidad parroquial celebra la festividad en honor al Divino Niño Jesús, al que reina en nuestro corazón, el que nos cautiva con su mirada y nos invita a ser valientes, bondadosos y humildes. Es importante saber que antiguos escritos indican que la devoción al Divino Niño empezó en el Monte Carmelo, Israel, donde según la tradición, Jesús iba frecuentemente a pasear y a rezar con sus padres, San José y la Virgen María, y sus abuelos San Joaquín y Santa Ana. En la actualidad, en muchas partes se celebra el primer domingo de septiembre, cumpliendo con la devoción de los 9 primeros domingos del año. Querido Jesús, renueva nuestro corazón para ser mejores compañeros, para respetar nuestros padres y para ser mejores cristianos. Hoy pedimos tu protección y otros te dan gracias por su salud y bienestar. Ilumina nuestra vida, que la dulzura e inocencia de todos los niños sean reflejo de tu amor. Que cada sonrisa sea una ofrenda para ti, que cada abrazo sea un ejemplo de paz, que cada ternura se convierta en amistad y que cada niño pueda ser feliz. Con un fuerte aplauso damos inicio a esta celebración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, hecho niño, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día de júbilo, al celebrar el divino niño, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, de quien viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva,
Protege con bondad a los hijos que tanto amas, devotos del divino niño, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Qué alegría es poder estar en la casa de Dios. Nuestros padres y amigos han querido compartir este día tan especial con nosotros, esta fiesta, este hermoso banquete y por supuesto la persona más importante, Jesús, que nos habla por medio de su palabra, pues la auténtica sabiduría viene de Dios, mostrándonos su comprensión y su firmeza para cumplir sus mandamientos. Escuchemos muy bien, amigos, para que podamos responder personalmente a Cristo que nos llama a ser sus discípulos. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que hay a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién concederá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso, por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Ella lo es para mí, ¿cuánto más habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soy más que
el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre o a su madre, a su esposa o a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y de todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Bien, queridos hermanos, celebramos con gran alegría esta fiesta al divino niño Jesús. Y es una gran alegría recibir a todos los niños que se acercan al Señor. Dice en el Evangelio que Jesús les dijo: deje que los niños se acerquen a mí. Y eso es lo que hacemos hoy en esta Eucaristía: dejar que los niños se acerquen a Dios. Así que para el divino niño y para todos los niños aquí presentes, vamos a darle un fuerte aplauso en bendición. Que sea el mismo Señor el que desde los primeros instantes de su vida convierta en bendición su existencia, y todos estos niños estén sellados por esa protección de Dios y libres de las perturbaciones del mal. Les decía en las intenciones que hasta una niñita chiquitica así de 40 días hoy presentada al Señor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque en medio de nuestra iglesia existe aún gente que dice: ay, pues eso, cuando el niño crezca, él verá qué hace. Entonces no estoy yo pendiente de mis hijos para llevarlos a Dios. ¿Para qué los tengo? ¿Para qué los tengo en el mundo? Para criarlos y acercarlos al cielo. Hoy presentada esa niña a los 40 días, y la iglesia manda que antes de los 90 días un niño sea bautizado, para que así la fuerza de Dios que habita en el corazón del creyente, al ese niño crecer en sabiduría, crecer en tamaño, también crezca en gracia. Qué bella experiencia que un niño desde los primeros instantes sea de Dios, sea consagrado al Señor. No se demoren cuando tengan muchachos,
antes de los 90 días, que ese niño sea ya de Cristo y reciba la marca del cristiano y sea lavado del pecado original y le pertenezca a Dios. Eso debe ser el mayor anhelo de un padre, de una madre cristianos, que sea su hijo en bendición. No nos dejemos llevar por esas corrientes del mal que enseña que eso el niño después de grande verá qué hace. Pues no, los padres deben ser ese testimonio de fe, de entrega, de vida para un niñito. Y bueno, la experiencia de hoy me alegra mucho de contar con todos estos niños aquí presentes que ustedes, papá y mamá, ciertamente han traído hasta el templo, porque aún estando estos niños así ya como estos grandecitos de 8, de 10, de 12, de 14, esos, pues de 14 son niños ya. Sí, ¿verdad? Pregúntele a la mamá para que, ay, mi niñito ya tiene 20 y pico de años. O pregúntele a la mía para que, ay, mi niñito, el padre ya tiene 40 y tantos, ¿verdad? Pero bueno, para los papás somos niñitos. Pero todos esos niños que están aquí en el templo hoy es porque ustedes lo han traído. Y por eso también para los papás que son aplicados, todas ustedes las mamás bien juiciosas que llevan a sus hijos a Dios, vamos a brindarle un fuerte aplauso en bendición. Que Dios los bendiga a todos los grandes que se esmeran por acercar los niños a Dios. Bueno, y en la iglesia hay muchos servicios que desde la infancia se practican y se viven. Uno de esos servicios es el ser servidores del altar, ser monaguillos, niñitos chiquiticos que aún a veces ni alcanzan. En esta mañana ya llegó, ya está grande uno de los monaguillos que ya tiene como 3, 4 años, que pasaba y no alcanzaba el altar, levantaba las manos así para alcanzar al altar, pero el deseo de estar allí cerca del altar, un oficio hermoso que hacen algunos niños y que por supuesto con el permiso de los papás, porque cuando un niño se me acerca y me dice, padre, yo quiero ser monaguillo, yo le digo, primero pídale permiso a su mamá y a su papá para que el niño acostumbre que todo lo que hace en la vida debe ser con el permiso de sus padres, con la autorización de sus mayores. Y así aprendemos en medio de la iglesia a mantener el orden, a mantener la disciplina y a que los niños tengan buena comunicación entre sus papás y la iglesia. No es que lo meten a monaguillos como castigo, no, es un deseo del niño aprender a ser de Dios desde la infancia, y sus padres, como siempre están dispuestos a hacer lo mejor por sus hijos, dicen, sí, cómo no, vamos a llevarlos para que sean monaguillos. Por ahí vi que están unos aprendiendo, porque antes de ser monaguillos y pasar al altar, deben primero hacer una formación para conocer, saber lo sagrado, los objetos litúrgicos y todo lo necesario para servir. Y así como esos niños, también hoy tenemos el acompañamiento de otros niños, unos niños, sí, son niños todavía, chiquiticos, ya dicen que están grandes y se ríen allá los del coro, yo no soy ningún niño, dicen allá, mire, pero sí, ese afán de servir a Dios desde sus primeros momentos de su vida. Hoy el coro allí animado, y agradecer pues también ahí al profesor Hugo y al profesor Giovanni, que tienen pues esa experiencia de cercanos ahí con Dios. Y yo cada vez que veo a Giovanni me acuerdo de una cosa que me dijeron en estos días y se me quedó en la cabeza. Mira, ¿quieren saber lo que me dijeron de Giovanni? Le cuento. Ahí estará por allá. Ajá. Me dijo un señor músico, me dijo, es que desde que yo estaba chiquito el profesor Giovanni nos enseñaba música, y yo ya estoy grande y ahí está el profesor afanado, sigue enseñando a los niños. Qué bendición, ¿verdad? Eso es una gran bendición que se repite, y eso es porque hace lo que le gusta y ahí genera bendición, porque ahí hay otros muchachos con instrumentos, ¿verdad? Ahí hay como unos con cuatro y así van aprendiendo, y eso es importante. Aprenden un arte y lo dedican para Dios. ¿Qué es lo que trata la palabra de Dios hoy? Hoy la palabra de Dios dice, ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo.
y sin cansarse, ¿verdad? Que el profesor dice, ah, yo estoy cansado. No, ¿verdad? Y sigue y afanado y viene y van y ve los muchachos y va a cantar y va y ensaya. Eso es bonito. Entonces, hoy, vean la palabra de Dios. Hoy les comparto tres ideas de la palabra de Dios que me parece hermoso. Uno es la llamada de Jesús a ser discípulo. ¿Qué es uno? Entonces dice así, el que quiera ser mi discípulo, que me siga, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen, padre, yo ya soy discípulo de Cristo desde que me bauticé. Sí, eso es verdad. Cuando uno se bautiza, empieza a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. O otros dicen, padre, es que yo ya soy apóstol de Cristo desde que hice la confirmación. Eso también es verdad. Sí, porque uno cuando se confirma es que se convierte en testigo de Cristo en medio del mundo, apóstol del Señor. Pero aún en medio de nuestra vida, a veces somos discípulos de Cristo, pero de a medias, de a raticos, de cuando me conviene, de cuando me miran bonito, de cuando me aplauden o de cuando yo tengo un puesto importante. Pero el resto, entonces estoy ahí a regañadientes. Y a la primera salgo corriendo lejos de Dios y de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros que ya somos viejos, con la barba blanca, mire, ya la mía se está poniendo blanquita? Entonces, ya somos viejos, ¿cuántos de nosotros en medio de la juventud que nos bautizaron, hicimos la primera comunión, la confirmación, después ni a misa nos acercábamos? ¿Sí? Yo pasé un tiempo que los domingos no iba a misa en medio de mi juventud. Ah, yo ya fui mucho a tiempo a misa, ¿para qué voy a ir? Decía en medio de mi ignorancia. Y yo decía, Virgen, después uno se pone a revisar la vida y cómo ha de ser posible, ¿verdad? Pero bueno, errores cometemos todos y esas equivocaciones de la juventud, de alejarse de Dios. Hoy el Señor nos invita a ser sus discípulos, ser sus discípulos. Esa es la primera idea. La segunda idea, que es hermosa hoy, es que ser discípulo de Cristo no debe ser una obligación. Y nos lo dice Pablo ahí en su carta a Filemón, que le dice, recíbalo, pero no como una carga, recíbelo de buena voluntad. Recíbelo de buena voluntad. Y es que cuando hacemos las cosas obligados, no nos salen bien, no funciona y se echa a perder todo. Imagínense que ustedes obligados estén hoy aquí en la iglesia. Es que tengo que ir obligado. Entonces se va a estar ahí. ¿Cuándo terminará el padre? Y entonces le entran ganas de ver el teléfono, ganas de ir para el baño, le entran ganas de pasear, de ver el novio, de ver la novia, de dar vueltas por la plaza, de ir a ver si ya escampó. Porque estamos distraídos, ¿verdad? Porque hacemos las cosas de mala gana. Entonces hoy Pablo nos dice, no lo haga de mala gana, hágalo por gusto. Y es que eso es una necesidad, queridos hermanos, descubrir hacer las cosas de Dios, de la iglesia, de la misión, de la evangelización, construir el reino de Dios en medio del mundo por gusto y no por obligación. Que a usted le toca, que a usted le toca. A mí casi poco me gusta decir así, que a usted le toca. ¿Por qué? Porque a veces dicen que obligado ni a misa, dijeron algunos. Y otros dicen que a obligado ni los zapatos entran, ¿verdad? Entonces eso no funciona. De Pablo nos dice hoy, a todos nosotros, seamos de Dios, pero no a la fuerza. Hagámoslo por gusto. Y eso es importante. Entonces, servir a Dios de corazón, no obligado, sino por gusto, de buena voluntad. Servir a Dios de buena, ser discípulo de Cristo, servirle de buena voluntad. ¿Sí? Bonito, ¿sí? Bonito. Cuando uno hace, no sé si ustedes habrán tenido la experiencia de hacer algo obligados. Y eso, ay, cuando termine, ¿verdad? Pero por Dios se necesita eso, que amerita un desprendimiento, unas obligaciones, unas limitaciones, unos sacrificios. Eso es verdad, amerita muchas cosas
ser de Dios. Pero cuando uno hace las cosas por amor a Dios, no pesa. Yo le decía esta mañana que el primer viernes yo estaba así con esa inquietud. Me iba a ir y los iba a dejar botados en medio de la participación del primer viernes, porque tenía el cumpleaños de mi mamá. Y entonces el Evangelio hoy dice: el que no pone primero el reino de Dios y a Cristo antes que a su mamá, a sus hermanos, a sus parientes y hasta a sus bienes, no es digno de ser discípulo de Cristo. Entonces yo estaba así con ese dilema: ¿me voy? ¿No me voy? ¿Los dejo? ¿No los dejo? ¿Tengo compromiso? Y van a decir ustedes: usted sí es desalmado, padre, de no quiere a su mamá. No, yo dije, en medio de la planificación, el padre que había quedado a venir pues tuvo otros compromisos y llegaba más tarde. Yo dije: me quedo para hacer la misa y hacer la absolución. ¿Por qué? Porque esa es mi obligación, para eso me ordené. No puedo estar aquí todos los días chillando: ay, mi mamá, ¿dónde estará? Por eso triste, ¿no? Allá ella sabe que, bueno, yo soy de Dios. Y ya, ¿qué deja ya, papito? No se preocupe, no venga por ahí a molestar. Me dice así cada rato. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero el detalle es eso, ¿no? Que a veces uno de ay, no, porque no, la servirle a Dios de gusto. Y hoy no me pesa, no me siento ay, yo hubiera ido, ay, yo hubiera ido, ay, que no. Yo tenía ya el compromiso, tenía el compromiso en Casateja, que estaba esta semana hermoso en Casateja. Ustedes escucharon la noticia, ¿sí? Una misión, una actividad para adultos, una actividad para jóvenes, una actividad para niños y una actividad para todos en la comunidad, una experiencia de acción apostólica que organizaron hermoso. Yo los acompaño el sábado y vamos a hacer unos bautizos de unos niños que estaban grandes y que no habían hecho su bautizo. Y esa experiencia hermosa, a mí, pues, le sirvo a Dios. Y esa experiencia, dije yo, yo quiero estar ahí porque quiero acompañarlos un ratico, ¿sí? Entonces, bueno, así es, servirle a Dios de corazón. Claro, como humanos también yo tengo fallas y a veces salgo corriendo para otros lados sin pensar bien, ¿no? Cuando uno dice, ¿sirve a Cristo o no? Con empeño, dedicación y de buena gana. Entonces, la primera idea, ¿cuál era? ¿Ah? Ser discípulo de Cristo. Ajá. La segunda, hacerlo de buena voluntad. Hacerlo de buena gana, de buena voluntad, ¿sí? Servirle a Dios de buena voluntad, no por obligación, sino por gusto. Y lo tercero, la tercera idea que es hermosa hoy de esta palabra de Dios, que la encuentro en el Evangelio. En el Evangelio no, ya patiné. En el Salmo que repetíamos hoy, que es del Salmo 89. Tú eres, Señor, mi refugio. Y yo decía esta mañana, y se lo comparto a ustedes, en estos días que escuchamos la experiencia, el taller ese del Padre Pernía. ¿Se acuerdan? ¿Saben cuál es el Padre Pernía? ¿Sí lo conocen? ¿Lo han visto? Ay, no me digan que no, pues tiene 5 años viniendo para acá. ¿Sí lo conocen? Bueno, la última vez que vino, él dio un taller hermoso aquí que se hizo por la radio, se hizo por la televisora y unos vinieron al teatro que se llamaba Oración del Corazón. ¿Se acuerdan? Bueno, los que se acuerdan bien, los que no se acuerdan, ay, es que yo no estaba dormido. Pero bueno, les echo el cuento. La oración del corazón consiste en interiorizar una palabra y mientras usted respira, la dice, ¿sí? Y la va repitiendo. Yo aprendí eso cuando estaba en el seminario como oración contemplativa del pequeño secreto de Santo Domingo Sabio, que es un santo de esos salesianos que era chiquitico y aprendió el pequeño secreto, un libro de Eliezer Salemann, se llama el autor, y llamaba el pequeño secreto, muy bello. Y decía eso, una frase que se repite y se interioriza en la mente y el corazón. Uno lo aprende en los talleres de oración y vida también, esa oración. Y yo le decía, qué bonito que nosotros podamos hacer oración con esta frase. Tú eres, Señor, nuestro refugio, decíamos en el Salmo. Como nosotros somos así que nos gusta personalizar las cosas, pues poder decirlo de la manera
sencilla. Tú eres, Señor, mi refugio, para personalizarlo. Tú eres, Señor, mi refugio. ¿Cómo diría? Eso, pero entonces, en la medida que usted esté haciendo oficio, por lo menos ahorita que ustedes, ¿ya cenaron o no han cenado? Novedad, llegan a cenar, entonces empiezan a hacer arepa, y mientras están allá haciendo la arepa y tal, y no se quedan, que la arepa aquí es así con el rollo, y dicen, tú eres Señor mi refugio, tú eres Señor mi refugio, tú eres Señor mi refugio. Eso ayuda a que usted se concentre, deje de estar pensando en tonterías y en hacerle mal a otros y en cosas dañinas, y piense en Dios. Es bonito, ¿sí? Usted respira y tú eres Señor mi refugio. Va caminando aquí a su casa y va, tú eres Señor mi refugio, tú eres Señor mi refugio. Es una experiencia hermosa, pueden hacerlo esta semana. Pónganlo hoy, le decía esta mañana, pónganlo en el estado. Ustedes que les gusta poner estados, frases positivas y buenas, que a veces ponen hasta cosas de evangélicos y otras cosas de la nueva era y de Feng Shui, Virgen Santa, a veces da miedo, porque es que lo bonito de una vez lo publican sin saber qué es, de dónde viene y qué significa, y tiene hasta un símbolo satánico, pero usted lo publicó porque decía una frase tal, ¿no? De, ahí tiene que cuidado. Uno tiene que tener cuidado con todo lo que publica, ¿sí? En estos días publiqué, yo fui a caballo, pues allá en un caballo, pues allá, ¡pare que andan un burro, pobre burro! Pero eso es otra cosa. Es el medio de la naturaleza. Pero ahí ustedes, para que publiquen en el estado hoy, ahí en el teléfono, ¿sí? Tú eres Señor mi refugio. Tú eres Señor. El que está viendo ahí, averiguando la vida, chismoseando. ¿Para qué salieron los estados? Para chismosear la historia, ¿verdad? Chismosear, ¿verdad? Que los otros vean, ¿verdad? Ay, la mía la ven 30, ay, la mía la ven 40, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí cuando está viendo, van a ver una oración bonita de la Biblia, un mensaje, un texto de la Biblia, el Salmo 89, ahí. Tú eres Señor mi refugio. Y repítanlo durante todo el día. Si lo empiezan a hacer desde la mañana, es más fácil, yo les decía. Una estrategia que tenía un amigo mío para aprenderse citas de la Biblia, ¿verdad? Que estaba en unos talleres con el padre Toro, Luis Toro, uno que ustedes lo conocen por internet y lo han visto, y si no, búsquenlo, muy bueno, de apologética. Entonces venía el padre Toro a hacer unos talleres ahí en el Ave María, es ya una casa, Ave María, es una casa que estaba haciendo de retiros ahí más a Casito de Tobar. Y el padre Toro venía a ir a los talleres y entonces enseñaba. Él decía, mire, en 30 días usted se aprende 30 citas de la Biblia. Y él daba las citas, tal día, tal día, tal día. Y algunos lo hacían. Entonces, yo tenía un amigo mío, un feligrés, que le gustaba. Pero él era albañil y yo les contaba esta mañana, ¿no? Entonces, le salió un contrato por allá en Barinas y se fue para Barinas. Y tenía que hacer un cercado de una pared muy grande de bloques y dele. Entonces, él dijo, padre, yo llegué y la primera semana allá trabajaba y llegaba en la noche cansado a abrir la Biblia, a aprenderme la cita. ¿Y qué pasa cuando uno está cansado? Así como ustedes en misa, que han dormido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo terminará el padre? Bueno, entonces, él buscó, mire, el Espíritu Santo ilumina. Él dijo, yo no puedo, así no sirve. Entonces, ¿qué hizo? En la mañanita se paraba, buscaba la Biblia y se aprendía la frase. Decía, hoy, por ejemplo, ¿quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? El libro de Sabiduría 9.3. Sabiduría 9.3. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? Y él lo repetía, ¿sí? Sabiduría 9.3, ta, ta. Y seguía, y entonces se iba a trabajar y empezaba a trabajar y decía la cita, y empezaba a trabajar y decía la cita, y seguía, que a veces se entretenía porque llegaban algunos compañeros a decir, mire qué tal cosa, y patinaba en la calle, ¿cuál es la cita? Iba, buscaba rapidito, repetía de nuevo y volvía a encaminarse. Yo sé que ustedes ahora, cuando termine la misa y vayan allá en la puerta, van a decir, ¿y cuál fue la frase que dijo el padre? Ya les olvidó, ¿verdad? ¿Cómo es? Ay, yo no veo. Sí. Tú eres, Señor, mi refugio. Tú eres. Entonces, eso es bueno decirlo cuando.
Porque es que yo rezo una cosa en una hora, o yo rezo otra cosa en otra hora. ¿Y a qué horas es bueno decir eso para que no sea malo, para no pecar? Dicen algunos, ¿no? Eso es bueno decirlo a cada instante. Cada vez que usted respire, repita eso: tú eres Señor mi refugio. De manera especial en momentos adversos. Ahorita que el mundo está en crisis y que tenemos la mente vuelto chicha, peleas, deudas, me estafaron, las matas no crecen, sembré y me llovió y no sé qué más, tengo aquí no sé qué, el otro que me está cobrando, por allá que el otro que me debe, por allá el otro que yo le debo, y el otro no sé qué más, y el vecino que me critica, y el otro chismoso, y el otro con el que me metí, y las peleas en la casa, y los problemas con la pareja, y cuántas complicaciones. ¿Y cuál es la solución que nos ofrece el mundo? La solución inmediata. ¿Quién ofrece solución inmediata? Los brujos. Sí, los brujos. Cuando va la gente al brujo, le brujo, eso es rapidito y eso yo se lo quito y no sé qué más, y deme tanto y yo le hago el trabajito y ya para esta mañana se le quitó. Entonces, eso es mentiras, ¿sí? Porque todo en la vida es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Hasta mismo Cristo, mire, nació, fue chiquitico, creció y después murió en la cruz, 33 años después, ¿sí? Aquí está como de 12, por ahí más o menos, de 10. ¿Cuántos tendrán 10 años por ahí, muchachitos, no? ¿Alguno tiene 10 años? Levante la mano así, a ver. ¿Vio? Así, mira, así, más o menos así. 12, ¿sí? Cuando fue para el templo, dije, ah, ¿y quiénes tienen 12? Eso, mire, vio, así como es un muchachito, tan bonitos y aplicaditos y hasta chéveres y buena gente. Y dice la mamá, y son muy obedienticos, padre. Entonces, bueno, ahí, todo en la vida es un proceso. Hay gente que tiene problemas, dificultades, angustias, que le montaron un trabajo, que escucha brujas, que le sonó el techo, que le mueven la cama en la noche, que tiene angustia porque no sé, que se fue de viaje por allá para no sé dónde, pasando por la selva, que anda no sé qué, que cuántos problemas tenemos en la cabeza que nos agobia. ¿Y para dónde corremos? Para el Santísimo, en muchas oportunidades, bendito sea el Señor. Pero desde allí de su casa, en medio de ese pensadera de cosas, cuando usted tenga la cabeza así puro pensando y pensando y pensando, que uno piensa y no piensa nada, ahí, que se acuerde, ojalá. Por eso anoten ahora cuando llegue a la casa, tú eres Señor mi refugio. En medio de mis deudas, tú eres Señor mi refugio, podré trabajar y salir adelante. En medio de mis problemas y peleas, tú eres Señor mi refugio, tendré la fuerza de perdonar. En medio de las adversidades, tú eres Señor mi refugio, me dará la fuerza para salir adelante. Tú eres Señor mi... ¿Cómo que dicen? Entonces podemos hacer una frase global, ¿verdad? Completa. Lo que pasa es que a ustedes les va a olvidar, ¿sí? Ser discípulos de Cristo, servirle de buena voluntad, porque Él es nuestro refugio. Sí, pero en la oración, para repetirlo, eso es muy largo, ¿verdad que sí? ¿O no? Un larguero ahí que dijo el Padre, yo no me acuerdo ya, pero es más facilito así. Tú eres Señor. A ver, cierren los ojitos así bien bonito como los tienen ahí bien cerrados. Bien, cierre los ojitos y repítalo así mental ahí. Tú eres Señor mi refugio. Tú eres Señor mi refugio. Respiramos, inhalamos y mientras botamos el aire, tú eres Señor mi refugio. Respiramos, tú eres Señor mi refugio. 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 Es que se nos olvidó que éramos pobres y estábamos lejos y son feos todos ustedes. Ah, que sí, no. Porque estábamos pensando y nuestra mente está en Dios, que es nuestro. Amén. Y porque Él es nuestro refugio, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. A Dios Todopoderoso que nos ayuda, nos auxilia y que hoy nos permite celebrar la fiesta del Divino Niño, vamos a poner en presencia de Dios, por intercesión del Divino Niño, todas nuestras súplicas. Vamos a decirle: Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Querido Jesús, ayuda al Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas a ser fieles a su misión para que mantengan una iglesia viva y alegre según todo el corazón. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Tú has dicho: yo reinaré, que la paz y la concordia reine entre las naciones, el odio y las persecuciones terminen y seamos capaces de unir nuestras voces y decir no a la violencia. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Por los niños que son abandonados y no tienen un hogar, que María, nuestra madre, los acompañe con su amor maternal y pronto puedan estar en un refugio donde los cuiden y sean atendidos sin maltratos y ofensas. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Divino Niño, queremos colocar en tus manos a los niños que se encuentran en los hospitales, que padecen una enfermedad, especialmente por los niños Isabela Godoy y Luis Materano, para que no pierdan la esperanza y en el medio del dolor puedan brindar siempre una sonrisa. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Por todos los niños que hoy estamos presentes en esta basílica, por los que nos siguen a través de la radio y televisora, que la tierna mirada de Jesús hecho niño envuelva nuestros corazones para saber compartir y apreciar el maravilloso don de la vida. Roguemos al Señor. Tú eres, Señor, mi refugio. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Por la sociedad del Divino Niño y todos los que hacen posible esta festividad, que sean muchos los que trabajen por la extensión del reino de Dios y mantengan un espíritu de niño lleno de alegría, paz y amistad. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Ponemos en tus manos la pronta recuperación de nuestra integrante y socia Milena Quintero, para que por los méritos de la infancia de Jesús obtenga la salud corporal. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Encomendamos especialmente al Divino Niño a todos los niños que están por nacer. Bendice los vientres de las madres que hoy se encuentran en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Divino Niño Jesús, tú eres mi refugio. Dios de amor y misericordia, somos sus discípulos, tú eres nuestro refugio y te servimos de buena voluntad. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La sonrisa y ternura de un niño es igual al amor de una madre, puro y sagrado. La dulzura y la felicidad son las principales características de esta noche. Luz, disipa toda oscuridad. Haz, Señor, que todos los niños seamos luz para el mundo y paz para la humanidad. Las flores y su colorido nos reflejan la hermosura de la vida. En ella se representa nuestra casa común, la madre naturaleza, que depende de nosotros protegerla. Gracias, Jesús, por el pan y el vino, alimentos esenciales que se convierten en tu cuerpo y sangre derramada por todos nosotros en la cruz. ¡Qué amor más grande que el que le da la vida por sus amigos! Nuestros campos y tierras son fértiles y dan trabajo y sustento al hombre.
Gracias por las frutas y hortalizas que ellos producen y hacen tanto bien a nuestro pueblo. María aceptó la voluntad de Dios y nos muestra a su Hijo como Rey y Salvador. Esta gota de amor representa su afecto y entrega, que nos cuida y protege como sus hijos, guiándonos como ovejas hacia Jesús, el buen pastor. Es por eso que hoy se presentan ante tu altar los niños Manolo, Ignacio, Graymar, Isabela y Santiago José, que por los méritos de la infancia de Jesús puedan crecer en gracia, paz y sabiduría de la mano de toda su familia.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción y sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre amantísimo, nos ofreces este gozo para que te demos gracias y nos llenemos de alegría junto con Jesús en tu iglesia. Tanto amaste por nosotros, creaste este mundo inmenso y maravilloso. Por eso todos digamos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos lleve hasta ti. Por eso aclamamos, gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús y por la acción del Espíritu Santo nos haces hijos de una misma familia por adopción. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Por un regalo de amor tan grande, queremos darte gracias y con los ángeles, con los santos que te adoran en el cielo, todos juntos cantamos.
Bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti, que eres nuestro Padre, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que participemos de tu vida y nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones del pan y del vino se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su muerte nos dio a conocer tu amor infinito, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó un pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Decimos todos: gloria y alabanza a nuestro Dios. Todos. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Baltasar Porras, su arzobispo coadjutor Elisandro, su obispo auxiliar Luis Enrique, con los demás obispos, y con todos los que sirven a tu pueblo. Decimos todos: que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. Que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. No te olvides de las personas que amamos, de todos estos niños devotos del Divino Niño, de todos los niños que han venido a este templo, de los niños que sirven en los diferentes oficios en la Iglesia, de aquellos niños que están en casa, nos siguen por la radio, por la televisora, esas personas que amamos, también nuestros papás, hermanos, amigos. Y tampoco te olvides de aquellas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron en tu paz y recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Decimos todos: que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. A ver, que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y con su esposo San José, y con Santa Lucía, nuestra patrona,
para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesús nuestro Señor podremos cantarte sin fin un cántico de alabanza. Todos, que todos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu para gloria tuya. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, hacemos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. El mismo Jesús se ha quedado para ser nuestro alimento, para ser pan de vida eterna, un gran rey que se hizo pequeño como nosotros. Ahora nos invita a su mesa para que compartamos todos juntos. Al unirnos en comunión con Cristo, pidámosle que renueve nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nos afirme en la caridad. Oración para la comunión espiritual. Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo aquí, de a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Querido hermano cielo, hoy te tengo que cantar una canción muy hermosa para un niño especial. El solo derrama alegría, el solo derrama bondad, nos conduce a fuentes tranquilas y nos guía hacia la eternidad. Conceda la paz por ti, Jesús, esperanza y consuelo. Yo te ofrezco mi vida porque tú eres mi mayor anhelo. Por ti, Jesús, esperanza. Jesús, esperanza y consuelo.
mente tranquila y nos guíe hacia la eternidad. Por eso humilde te pido que abra las puertas hacia el mar, para que el niño se alegre y nos conceda la paz. De gracias, mi querido y amado Jesús, mi dulce amor y consuelo, gracias te doy por el don maravilloso de la vida, que es uno de mis mejores regalos. Gracias por mis padres que me aconsejan, haz que nunca me olvide de ellos. Gracias por regalarnos una madre, la Virgen María, que es nuestra esperanza y guía. Es una madre que nos cuida y va de la mano con nosotros y protegiendo nuestro camino. Gracias por los momentos de diversión y alegría con mis amigos. Gracias por los consejos que me dan mis abuelos y todo su cariño y paciencia. Gracias por quedarte con nosotros en tu palabra que nos llena y nos fortalece en la Eucaristía. Dulce manjar convertido en tu cuerpo y sangre. Pero gracias sobre todo. Gracias por estar en mi corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Con gran alegría y con mucha fe, nos colocamos de pie para cantar los gozos al Divino Niño. Señor, tú serás el dueño de mi corazón.
Acta número 38. Hoy, 4 de septiembre del año 2022, damos gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por permitirnos celebrar en esta hermosa basílica, la Casa del Rey, la 26ª festividad dedicada a la infancia de Jesús. Rememoramos la devoción traída a nuestro continente por los padres franciscanos y donde Fray Juan del Rizo destacó los milagros más grandes que Dios, hecho niño, puede realizar al invocar su santo nombre. Gracias a la misericordia de Dios, nos presentamos ante su altar para exaltar su nombre y reconocerlo en el pan y en el vino. Él mismo, Jesús, se ha quedado con nosotros en la Santa Eucaristía, así como también se hace presente en el corazón de cada niño revestido como templo santo de tu dulce infancia. Se preparó y organizó la novena en honor al Divino Niño Jesús del 25 de agosto al 2 de septiembre, cuya intención destacó diferentes virtudes como la prudencia, el perdón, gracia y bondad, así como también los sacramentos como el matrimonio y el amor a Dios y al prójimo. La misma se llevó a cabo en la Basílica Menor de Santa Lucía de Timotes, transmitida por nuestros medios de comunicación, Televisora Basílica Timotes y Radio Paraíso 100.7, a quienes damos un Dios le pague por su loable labor. Llegado el día tan anhelado, se ha dado la procesión de entrada para iniciar la Santa Eucaristía, presidida por el presbítero José Amílcar Lobo Lobo, que sea Dios hecho niño quien lo proteja y conforte en salud y siga bendiciendo su ministerio sacerdotal. Dios le pague, Padre. Es importante resaltar la palabra de Dios en este día. En la primera lectura del libro de la sabiduría, nos insta a creer que la misma solo viene del Señor. El Salmo 89 expresa que solo el Señor es nuestro refugio. Y en la segunda lectura del apóstol San Pablo a Filemón se expresa la unión del hombre con Cristo. En el Santo Evangelio el sacerdote nos anima a seguir a Jesús. Es tarea de los padres presentar y consagrar a los niños al Señor para ser sus discípulos. Y comparte tres ideas fundamentales: la llamada de Jesús a ser discípulo, la segunda idea, ser discípulo no debe ser obligación, y la tercera nos invita a la oración contemplativa. Seguidamente damos un agradecimiento especial al diácono permanente William Rondón, a los monaguillos y al coro que nos acompaña. Niños de San Benito, dirigido por el señor Giovanni Volcán, y a los niños de Santa Cruz de Mijará, conjuntamente con el profesor Hugo González. Que el Señor los bendiga siempre. Gracias a todas las personas que aportaron su granito de arena para llevar a cabo esta hermosa celebración, especialmente a los socios, devotos y organizadores de la festividad del Niño Jesús. Dios le pague a las comunidades que llevan esta devoción más allá de la fiesta central, como lo es el Potrerito, Las Mercedes, Piedra Gorda, El Salado, La Cañada. Que siempre el amor de Dios perdure en su corazón para acrecentar la fe y aumentar mucho más el afecto a la infancia de Jesús. Seguidamente nombramos la directiva para el año 2022-2023. Queda conformada de la siguiente manera: Presidenta y Consejo de Pastoral, Luiseide Araujo. Vicepresidente, Emmanuel Peña. Consejo de Basílica, Exi Castillo. Tesorero, Juan Manuel Carrillo. Consejo de Misión, Ángel de Jesús Medina, representa Richard Medina. Secretaria, Eliximar Briceño. Consejo de Liturgia, Yesenia Malaver. Cáritas Parroquial, Martinerías Rosario, representa Virginia Rivera. Comité Organizador, Alexander Briceño, Jeremías Briceño, Elaine Castillo, Tairi Ramírez, Soriani Lobo, Zailín Lobo, Nelson Lobo, Melvis Ramírez,
Isley Sánchez, Ixa Rivera, Atilio Toro, Milena Quintero, Milángela Ocanto, Dayana Toro, Gregorio Santiago, Gabriel e Isabela Santiago, Dariana, Génesis Rivera, Neidimar Medina, Nelly Mogollón, Luisana Delgado, Natalí Villarreal, Gabriel Santiago, Juan Pablo Santiago, Javier Santiago, Elena Paredes, Jesús Gabriel Briceño. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y hoy te doy mi corazón. Ser discípulo de Cristo, de buena voluntad. Nuevos socios, Diagni Flores Carrillo y Sofía Santiago. Colaboradores, Valery y Valentina Briceño, Marianelli Márquez. Hacemos la oración de bendición de esta directiva y de todo el comité, de los colaboradores, de los bienhechores, benefactores, de todos los organizadores, que estos niños desde pequeñito aprenden a amar a Dios de todo corazón. Los bendigo en el nombre de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, de amor y de misericordia, permitiste que tu Hijo Jesucristo naciera en medio de nosotros y fuese un niño en medio de la humanidad. Por los méritos de la infancia de Jesús, derrama gracia y bendiciones sobre estos hijos tuyos, devotos del divino niño. Permite, Señor, que cada uno de estos hijos tuyos sean instrumentos de gracia y bendición en medio del mundo. Dales la fuerza para trabajar por su gloria, por la extensión de tu reino en medio del mundo, por la salvación de las almas y el crecimiento espiritual de nuestra comunidad parroquial. Asístelo, Señor, en todo momento de sus vidas, para que puedan superar las adversidades, para que puedan vencer las tentaciones y siempre se mantengan cercanos a tu gracia y a tu amor. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Bueno, tenemos por aquí unos avisos de interés para todos. Primero, agradecer todo el apoyo, el trabajo de esta semana, que fue muy exitosa, muy bonito. La planificación que hizo Cursillo allí en Casa de Teja y todo el trabajo de muchos grupos de apostolado, de sociedades, de la misión, de la renovación, de la pastoral familiar, de los grupos de jóvenes de María Auxiliadora, del Movimiento Juvenil Salesiano y de toda la comunidad que siempre estuvo allí pendiente, colaboró, la escuela que facilitó los espacios, todo el personal docente, Dios les pague y les bendiga, que siga pues surgiendo en muchas comunidades ese deseo por construir reino, que podamos imitar. Esas son las cosas que se pueden imitar, que esta semana de acción apostólica pues la puedan replicar en diferentes partes de la comunidad y siga creciendo nuestra fe. Así que el Señor los colme de bendiciones. Al igual, agradecer enormemente a todos los que apoyaron con la rifa para el bus que iba a llevar los cursillistas para Mérida, la actividad ayer con el obispo especial. Me dijeron 69 timoteros estaban por allá en esa actividad. Eso fue una gran bendición. Y yo sé que parte más de, como cuánto será, como el 70% se cubre con parte de la rifa. Y bueno, el aporte que dieron también los que fueron,
que el Señor los bendiga a todos por su generosidad. Al igual agradecer todo el apoyo que han dado con el bono, ¿sí? El bono, yo también apoyo, ustedes han apoyado esa iniciativa, esos trabajos que se están haciendo ahí en la entrada del teatro y todo lo que es el complejo parroquial, mejorando las condiciones. Es gracias al apoyo de ustedes. Hoy decía ahí el Evangelio que aquel que va a construir una torre tiene que tomar en cuenta que pueda terminarla, ¿verdad? Ese es, y dice el que no puede, entonces se burlan de él. Yo empecé a hacer ese trabajo, pueden burlarse de mí porque no terminé. Pero bendito Dios que yo cuento con todos ustedes y ahora sí vamos a terminar todo ese trabajo. Y ahí seguimos creciendo. El apoyo que han dado durante estos últimos meses, que se ha convertido, bueno, este último año casi, se ha convertido en esa transformación del espacio de la parroquia. Entonces, bueno, será ya el martes que se hace el sorteo. Agradecer a la radio la disposición que han tenido estos días para hacer los programas desde allí de la entrada del teatro. Queda mañana y pasado mañana para todo el día hacer ahí la programación de la radio de Paraíso, y también agradecer a la televisora que siempre ha estado pasando los reportajes y lo que se va haciendo día a día. Que el Señor pues bendiga a todos los que coordinan estos medios de comunicación para que siga creciendo. Y bueno, de manera especial que Dios bendiga la economía de ustedes, que les conceda ese vallado de protección para que ni las deudas, ni la rapiña, ni las acechanzas del mal los perturbe, sino que siempre tengan prosperidad en todos sus emprendimientos. Amén. Para mañana tendremos reunión de ministros en la mañana. Luego en la tarde hay una formación sobre la misión que se va a realizar el fin de semana, el miércoles. Entonces mañana es la formación para todos los que van a ir a evangelizar a La Vega el miércoles en la jornada misionera. Les decía que el martes en la tarde, Dios mediante, a partir de las 6 de la tarde se está en todo lo que será la transmisión en directo por la televisora y por la radio de esta jornada. Yo también apoyo los premios que ustedes han traído. Hace rato me llegaba un premio ahí de la Legión de María y así muchos otros grupos que han estado pendientes y que van colaborando. No sé si alguno de ustedes falta, pues le queda mañana todavía o pasado mañana por traer su premio, su aporte, que también sirve en agradecimiento a los que colaboraron. Vamos a iniciar un recorrido de acompañamiento espiritual por toda la parroquia. Eso es una jornada de misión. Vamos a visitar dos comunidades a la semana. Entonces vamos dos comunidades al mes, con el favor de Dios. Esta semana iniciamos en La Vega. El miércoles una jornada de misión. Para esa jornada la preparación es mañana, después de las 5 de la tarde. El miércoles esa jornada de evangelización, visitar toda la comunidad. El jueves en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, un círculo de oración y adoración eucarístico ahí en la capilla, están invitados allá en La Vega. Y el viernes un taller de esposos con la pastoral familiar y el grupo de oración en Manuel, que están ahí preparándose. Viernes parejas, las parejas, esposos, que ya son novios formales en adelante, que puedan participar. Y el sábado el operativo de Cáritas Médico Social, esa operativa allá con Cáritas, estarán los niños, estarán los jóvenes, habrá juegos, dinámicas, pintacaritas y habrá formación. Vamos a ver qué tantas cosas podemos hacer durante esa jornada, el sábado en el día. Bueno, también tenemos, ya se acerca la fiesta de la Coromoto. El 8 será en La Lajita a las 11 de la mañana. Y aquí en el pueblo, la misa de la Coromoto el próximo domingo a las 10 de la mañana. La patrona de Venezuela, ahí están todos invitados a participar. Coromoto. Recordarle los calendarios, por la oficina pueden buscarlos. Y recordar que estamos preparando el EPIN. Encuentro de preparación inmediato al matrimonio, 24 y 25 de septiembre, una jornada bonita. Si ustedes quieren casarse, participen de ese PIN. Si ya tienen novios formales,
que les puede aclarar su relación, su situación, o si ya viven juntos, igual, participen del EPIN 24 y 25, que se registren ahí por la oficina de la Casa Cural para que puedan para preparar toda la logística. Catecismo, catecismo, los niños de catecismo que no se han inscrito, partida de nacimiento y vienen el sábado de 9 a 12 y de 2 a 4. Partida de nacimiento, los niños, poder registrarse. Esa es la última oportunidad, este sábado en el día. Traigan la partida de nacimiento y ahí la colaboración que están pidiendo participar de la catequesis. Bueno, y en la puerta están los familiares del señor Diego Quintero. Diego Quintero es un señor de acá de San Rafael. Él necesita una cirugía ocular y le van a hacer una cirugía de cataratas más el implante del lente intramuscular en ambos ojos para que pueda ver. Dios mediante, se está realizando por ahí una rifa. Hoy estaban aquí la gente haciendo esa rifa, vendiendo los tickets, y en la puerta deben estar algunos por ahí con un pote. ¿Están en la puerta? ¿En la puerta tienen el pote? No. ¿Los familiares del señor Quintero? Nada. Bueno, entonces ese señor, una rifa, 10 bolívares es la rifa y tiene 5 premios para los que deseen participar. Que el Señor los bendiga a todos por su colaboración. Vamos a ver. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, el Divino Niño, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos a hacer una oración de bendición de los niños. Todos los niños que están aquí en la Basílica, salgan hacia el centro y vénganse hacia acá, ahí donde va llegando aquí el Divino Niño, ahí enfrente, que se va a parar aquí el Divino Niño. ¿Dónde está el Divino Niño? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a hacer una oración de bendición sobre los niños, los chiquiticos, los grandes, los que traen su uniforme, los de serafines, los de catecismo, todos los niños chiquitos, bonitos y aplicaditos. Al centro, ahí al frente, a ver, acérquense ahí. Los niños, las mamás que traen los niños, párense en la banca, para que dejen solamente los chiquitos acá adelante. Muy bien, el niño más adelante, aquí donde está el catirito este, ven, más acá. No se vaya, vaya papá, véngase para acá. Eso, más adelantico. Voy a rezar por ustedes, queridos niños, a ver, ¿dónde están los niños? ¡Que vivan los niños! Muy bien, bendito Dios que sí hay muchachitos, ¿verdad? A ver, levanten las manos así los niños y digan, Divino Niño Jesús. Ah, los niños, a ver dónde están. Divino Niño Jesús. Mirando allá al Niño Jesús, mirando al Niño Jesús, mira ahí donde está el Niño Jesús. Divino Niño Jesús. Tú fuiste niño, como lo soy yo. Por eso te bendigo, te doy gloria, te doy gracias, imploro en esta noche tu santa bendición, que tu gracia me acompañe. Permite, Divino Niño, ¿dónde están los niños? Que yo pueda crecer en sabiduría, en gracia, y sea un instrumento de bendición. Amén. Ahora pongan las manitos así, yo voy a hacer una oración por ustedes. Las manitos así, todas las manitos así. Cierran los ojitos, a ver. Dios Padre Eterno Todopoderoso, tu Hijo Jesucristo vino al mundo, se hizo niño para darnos salvación. Por los méritos de la infancia de Jesús, derrama gracias y bendiciones sobre todos los niños aquí presentes. Bendice su mente y su corazón.
bendice su cuerpo, bendice su inteligencia, bendice cada uno de esos pensamientos y proyectos. Por los méritos de la infancia de Jesús, Señor, que cada uno de estos niños que participa de esta celebración puedan contar durante su vida de gracias incesantes, de grandes bendiciones, crecer en el bien. Aléjalo, Señor, de todo mal, de toda tentación, de toda acechanza del enemigo. Y así como Jesús dejó que los niños se acercaran a Él y los bendijo, también hoy estos niños que se acercan a esta imagen del divino niño, bendícelo, Señor, derrama gracias sobre cada uno de ellos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy bien, voy a rociarlos con agua bendita mientras escuchamos un canto. Cantamos todos, a ver, y con las palmas. Todos con fuerza. Yeah.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Jesucristo, el divino niño, nuestro Señor, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente el consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten sus corazones y los dispongan a toda clase de obras buenas y de palabras buenas. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias al Señor. ¡Que viva el divino niño Jesús! ¡Viva! ¡Que viva la iglesia! ¡Viva! ¡Que viva Santa Lucía! ¡Viva! ¡Y que vivan todos los niños! ¡Viva! Muy bien, aplauso para todos. Paraíso 100.7 FM, la señal católica de Timotes. Paraíso, la radio popular. Paraíso 100.7 FM, la radio popular. En tu casa, en el trabajo, te acompaña Paraíso 100.7 FM. Relación con Dios a través de la música. Esto es Música Católica. Paraíso. Esta es Televisora Basílica Timotes, para la gloria de Dios y alegría de un pueblo trabajador.